El DIF Jalisco presentó un proyecto en la Secretaría General de Gobierno para que los albergues infantiles tengan reglas y capaciten a su personal. El gobernador Emilio González Márquez tendrá que decretar el reglamento. La comisión hizo una revisión aleatoria, no conoce los 110 albergues que hay, fue una muestra. En algunos están bastante bien, son modelo a nivel nacional. Hay otros que tienen muchas áreas de mejora, áreas de oportunidad para mejora. Consideramos que la labor que están haciendo los directivos y los patrocinadores de estos albergues es muy loable, es muy noble, pero pues hay que profesionalizar y hay que trabajar mucho. En Jalisco, 5.600 niños viven en 110 albergues.